Comenzando entonces el programa del día de la fecha, hoy lo vamos a dedicar a hacer un tributo a los ganadores de esta quinta fecha en la localidad de Subteniente Perín. La gran fiesta brindada entre el sábado y domingo, hoy entonces la sumatoria de puntos indica cómo se encuentran en el campeonato. Por supuesto, hemos disfrutado porque entregaron todo. Y esto es el día sábado y comenzaba de esta manera. Entraban con muchísima velocidad, con un auto entero y que prometían dar un muy buen espectáculo. Así es, Carlos, lindas imágenes de esta gran carrera. Y como bien vos decías, ¿no? Tenemos ahí en imágenes a la máquina 702. Estamos hablando del piloto Daniel Brunelli y vamos a ver cómo está el puntaje de este piloto en este campeonato de rally del NEA. En este caso, en la primera fecha, ¿no es cierto? Estamos hablando de la localidad de Palo Santo, hizo un total de 31 puntos. Luego, en la localidad de Pirané, en la segunda fecha, hizo un total de 50. Luego, en la localidad de Riacho, hizo 13 puntos. En el desfile, hizo un total de 20 puntos. En la localidad de Ibarreta hizo otro total de 26 puntos y aquí en la ciudad, en la localidad de Subteniente Perín, 53 puntos, haciendo un total de 193 puntos y su copiloto igual puntaje. Sí, esto nos indica entonces de que va encabezando el campeonato y se lo merecen, primero por el trabajo realizado y además porque el circuito ya en las últimas competencias no se encontraba en condiciones, pero sí, el espectáculo estaba a punto de finalizar porque la pista no se encontraba en condiciones. Es decir, ya 6 meses de no llover,
se movía muchísimo, pero muchísimo se movió el suelo, había mucha seca, así que entonces era algo muy espectacular, verdaderamente algo muy espectacular. Pero a su vez, los muchachos pudieron lograr y terminar la competencia que hacen la sumatoria entonces de 193 puntos. Tiene un gran futuro este piloto y esta máquina que está preparado por Daniel Hernán y el padre. Así que esto hace de que sea meritorio entonces la quinta fecha con un final pero muy a lo que daba el lugar, el circuito y el momento. Son 193 puntos entonces, Carlos, bien merecidos, ¿no es cierto?, de esta máquina. Estamos hablando de la 702, quien vemos en imágenes, donde, bueno, las cámaras justamente toman el espectáculo que dieron con en ese día, en Subteniente Perín. Y Brunelli, que nos dejó a todos asombrados, podemos notar acá la velocidad, ¿no es cierto?, con la que se han manejado, la capacidad, ¿no es cierto?, también de el copiloto, ¿no? Bueno, Dani, la verdad que los resultados se dan cuando está el trabajo bien terminado, lo venías peleando, siempre por factores de fierro, no pudiste terminar, pero bueno, ahí estás demostrando. Además, el manejo que tenés te dio la oportunidad de estar nuevamente en los primeros puestos. Sí, la verdad que sí, la carrera anterior tuvimos una mala suerte, volcamos sábado, después volcamos domingo de vuelta, así que ya esa fecha la descartamos y tuvimos que terminar, así que por suerte esta dejamos bien el auto y pudimos ganarla. Sí, además estuviste muy prolijo, entraste bien, estuviste mucho más cauto que en carreras anteriores y así también se te dio el resultado que estaba buscando. Sí, tal cual como vos lo decís, es que estamos buscando los puntos para terminar bien el campeonato, así que vamos a tratar de hacer las cosas bien y pulirlo bien el auto como se debe hacer todas las carreras. ¿La navegación no fue difícil? La verdad que no, confío en él, voy seguro. ¿Y cómo te estás preparando para la próxima, que es un lugar que ya vos conocés, lo que es Clorinda, que también tiene sus parámetros como para ir teniendo en cuenta para la próxima? Clorinda es un circuito muy trabado. Ahora tenemos que ver el piloto invitado, quién va a subir con nosotros. Ese va a ser el tema del año, sería. Como va a ser la primera fecha con piloto invitado, tenemos que ver quién subimos y el auto a desarmarlo íntegro ahora y arreglarlo todo lo que se puede. Sí, ahí se torna un poco más difícil. Primero por el manejo, y vos tenés una forma de manejo también que es bastante agresivo, pero con prudencia se puede llegar a buenos resultados. Sí, tal cual. El del tema de los vuelcos de la fecha pasada, como que me quedé con un poco de miedo. Así que esta fecha íbamos probando un poco los frenos y ahí nos íbamos soltando un poco más. Así que por suerte quedó todo bien. Y bueno, la fecha que viene vamos a darlo todo de vuelta para pelear campeonato. Hey, yo te aconsejaría que no le tenga miedo, sino prudencia. Que eso es lo que te lleva a sumar puntos. Sí, es prudencia porque a la hora de manejarlo tenés que llevarlo al freno también, así como manejar con el acelerador, tenés que llevarlo al freno también. Hay algunos que no le dan mucha bola a los frenos y es primordial en un auto que va tan fuerte frenarlo cuando llega a una curva. Más cuando hay mucha tierra, que ahí es donde se traba y te hace pegar vuelta. Tal cual, así mismo como le decís, cuando hay más tierra es peor el tema dentro del circuito. Y hoy que había como medio metro de colchón de tierra, era imposible frenarlo ahí sobre el por el pueblo. Bueno, Dani, yo sé que sos un piloto de espectáculo, hay que medir las consecuencias nada más, tener un poquito de prudencia, pero tenés un muy buen manejo, así que esperemos que en la próxima se te dé y que sigas cosechando puntos. Bueno, muchísimas gracias y ojalá se dé así como vos decís, ojalá se den los resultados y podamos sumar de vuelta.